Bien, este es el tema de hoy, hidrocel. Hidrocel. Muy bien. Ustedes saben, o les voy a hacer recuerdo, que el testículo en el momento en que desciende, en el séptimo mes de gestación, arrastra consigo, porque está viniendo del abdomen, vasos arteriales, venosos, nervios y conjunto peritoneo. Como está en el abdomen, para meterse al conducto inguinal, se viene con todo, inclusive con el peritoneo. De tal forma que cuando el testículo ya está en bolsa, mira, está rodeado de este peritoneo. Y este peritoneo se llama túnica vaginal. Esta túnica vaginal tiene dos hojas. La que están viendo que está pegada al testículo, que se llama parieta visceral, perdón, y tiene otra segunda hoja. La vamos a hacer lejitos. No es así porque están pegaditas unas con otras. Es una cavidad virtual en realidad que hay, pero para motivos de esquema, se voy a mostrar así. Y entre las dos túnicas hay un líquido. ¿Ya? Ese líquido entre las dos túnicas lubrica. Y al lubricar, lubrica, facilita el movimiento testicular. En realidad es la función de la túnica vaginal. Bien. Ahora, si hacemos de nuevo el esquema, vamos a hacer aquí al ladito. Así, un poco grueso el esquema, ¿no? Pero sirve para fines didácticos. Pues no es así, por supuesto. Cuando hay algún proceso inflamatorio de la vaginal, se acumula líquido entre las dos capas y forma una tumoración escrotal. Ese acúmulo de líquido se llama hidrocel. Creo que más claro que esto no lo puedo explicar. Bien. Entonces, vayamos. ¿Qué dice aquí como concepto? Acúmulo de líquido seroso entre la zona parietal y visceral de la túnica vaginal del testículo. Lo que acabo de explicarles. Etiología. Hay tres clases de hidrocel. Congénito. El hidrocel congénito en realidad no es más que una persistencia del conducto peritoneo vaginal. Me voy a explicar. Cuando el testículo baja por el conducto inguinal, está viniendo el conducto, aquí está el cordón espermático. Este conducto inguinal, ¿ya?, tiene que obliterarse. Cuando no se oblitera, hay una comunicación entre escroto y cavidad abdominal. De tal forma que está la túnica vaginal, las dos, la túnica de arriba, bueno, no vamos a hacer la otra túnica para no complicar. El líquido baja por acá, de la cavidad, es el líquido peritoneal, que viene y rellena esto. Esto está viniendo de acá. Por eso se llama persistencia del conducto peritoneal vaginal. Este es un hidrocel congénito que se ve en los niños y que la mayoría de ellos se resuelven espontáneamente porque finalmente este conducto se cierra, se oblitera y se acaba el hidrocel. Rara vez necesitamos operar. El hidrocel es secundario, se refiere a un secundarismo, a algo que ha producido un engrosamiento
la túnica vaginal, una paquivaginitis. ¿Cómo que podrían poder ser? Trauma, infección. Y finalmente tenemos el hidrocele idiopático. Es el que no tiene explicación. Aparentemente son obstrucciones linfáticas las que determinan este acúmulo de líquido seroso en el testículo, entre las dos túnicas, de la túnica vaginal, entre las dos capas. ¿Cuál de estos es el más frecuente? Este hidrocele idiopático generalmente se presenta en adultos y adultos mayores. Este otro en cualquier edad, dependiendo si hay un trauma, puede terminar con una hidrocele. Incluso puede ser una complicación, acuérdense lo que dijimos, la otra clase, del varicocele. Y el congénito con menos incidencia. Entonces no se olviden, hay tres hidroceles: congénito, secundario e idiopático. El más frecuente es el idiopático, que no tiene una causa determinada. Secundario a un proceso traumático o infeccioso, y congénito por la persistencia del conducto peritoneo vaginal, que está bien explicado en ese gráfico. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, doctor. Bien. Entonces, ¿cómo se manifiesta clínicamente un hidrocele? Por aumento de volumen del testículo. Entonces aparece como una tumoración escrotal piriforme. ¿Qué quiere decir esto? Si hacemos un dibujo, tiene la forma de una pera, pues a eso se refiere. Piriforme, así, de base inferior. Hallándose el testículo generalmente desplazado hacia abajo. ¿Ya? Entonces, una tumoración indolora es lisa, elástica. Tenía un profesor que decía renitente. A ver, con rojo vamos a escribir, no se nota muy bien. Así, no remitente, renitente. Una palabra muy antigua, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando lo deformas, vuelve a su forma original. Y por supuesto, no permite el pellizcamiento de la túnica vaginal. Si está a tensión, ¿cómo la van a poder? Una pelota inflada, full pellizcada, no la van a poder. Una pelota desinflada, la pueden pellizcar. Una inflada, no. Es lo mismo. Y esta es la diferencia con un tumor. Acuérdense, cuando hemos hablado de tumores de testículo, el signo de preeminencia de Chevasu, pellizcamiento de la vaginal. Chevasu. La vaginal se puede pellizcar cuando hay un tumor. ¿Por qué? Porque no está inflado. El tumor es el que está ocasionando el aumento de volumen. Cuando adquiere gran volumen, produce problemas estéticos y sobre todo favorece la aparición del intertrigo, es decir, de esa micosis entre los genitales y la cara interna del muslo. ¿Por qué? Porque como es tan grande, está pegado al muslo, y la transpiración pues, mantiene la humedad y eso favorece la aparición de la micosis. Si es un hidrocele comunicante en un niño, es muy interesante porque la madre generalmente dice: mi niño está bien hasta que se pone de pie y se le agranda el testículo. O cuando se acuesta, desaparece esa tumoración. ¿Por qué? Porque el líquido vuelve a la cavidad abdominal. Pues en el paciente acostado ya no hace fuerza y se vuelve a la cavidad abdominal. O cuando llora, cuando hace balsal. Todavía uno ya se puede imaginar que es un hidrocele. Y al examinar a un niño puede uno un poquito comprimir el abdomen en la región inguinal y van a ver que aparece el hidrocele. Ahí tienen un hidrocele, vean.
ven, el otro testículo está a un lado rechazado, ¿no? Está normal. Pero es una tumoración grande, piriforme de vacío. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es simplemente clínico. De entrada, hay que diferenciar con un tumor, obviamente. Ya les he dicho, ¿cómo diferenciaríamos con un tumor? Vamos a diferenciar, uno, tratando de pellizcar la vagina, que no se la puede pellizcar clínicamente. Y segundo, hay un método muy simple con una linternita que se llama transiluminación. Si transilumina es líquido, entonces es un virus. Si no transilumina es sólido, entonces es un tumor. Con eso más o menos ustedes ya tienen un diagnóstico. Además, hay que diferenciar de una hernia. Las hernias inguinoescotales también muestran tumoraciones asigadas, pero ustedes cuando las palpan, voy a volver aquí a la fotografía, cuando las palpan, la tumoración se termina en el polo superior del testículo, está bien delimitado. Cuando es una hernia, ustedes quieren palpar el tumor en la parte superior y no, se continúa a la región inguinal. De esa forma, ustedes clínicamente pueden darse cuenta si es una hernia o es un hilo ósea. Bien, pero ¿qué es lo que nos confirma el diagnóstico? La poderosa y valiosa ecografía. La ecografía les va a decir si es líquido o es sólido. Y con eso ya tienen hecho el diagnóstico. Bien, tratamiento. Tratamiento es quirúrgico. Hay muchas técnicas para hacer el tratamiento del hidrocele. ¿Se ha propuesto alguna vez la punción? La punción del hidrocele. Pero la punción del hidrocele con seguridad da recidiva. A la semana vuelve el hidrocele y con más fuerza. Y por otro lado, el punzar siempre es riesgo de contaminar y de que el paciente se infecte. Entonces no está recomendado. Hay que hacer cirugía. Hay que abrir el escroto, una incisión ya sea transversal o media, exteriorizar el testículo, abrir la vaginal, vaciar el líquido y hacer un tratamiento de la túnica vaginal. ¿Qué tratamiento se puede hacer en la túnica vaginal? Se puede hacer una eversión, una aplicatura o una exéresis de la vaginal. Si ustedes tienen el testículo acá, y la han abierto la vaginal, está abierta, ya abierta, van a abrir por su cara anterior. ¿Qué pueden hacer? Podrían uno recortar alrededor todita la túnica vaginal, sacarla y luego hacer un surjet alrededor, como si fuera una empanadita. ¿Para qué? Para la hemostasia, porque la túnica vaginal es peritoneal y es muy vascularizada. Entonces hay que tener mucho cuidado con la hemostasia. Hay que hacer una sutura. Otra técnica es la aplicatura, es decir, hacer puntos transversales en este sentido y aplicar, es decir, fruncir la túnica vaginal. Eso deja una zona muy dura, muy fibrosada alrededor. No les recomiendo esa técnica. Y finalmente, la eversión de la vaginal, que es lo que hacemos ahora habitualmente. Es decir, la abrimos la vaginal por delante y la suturamos por detrás. Es decir, abrimos por la cara anterior. Y los dos bordes, en lugar de volverlos a suturar, luego de vaciar el líquido, suturamos por detrás del testículo. Eso se llama eversión de la vaginal o técnica de Dor, que es la que hacemos habitualmente en el hospital. Miren, así se reseca la túnica vaginal y ustedes pueden ver el testículo
y van a ver cómo con estas líneas punteadas se está haciendo el recorte de toda esta túnica excedente. Y luego la sutura, como les he dicho, alrededor. Ahí queda todo suturado alrededor. La aplicatura, la técnica de olor, igual se abre la túnica vaginal y luego se sutura por detrás, ¿ven? Bien. Esta es una patología bien frecuente. No se admiren de encontrar pacientes con esto. Hay varios. Ahora, ¿cuándo indicamos cirugía? Pues, a ver, en los niños chiquititos, sí, si el hidrocele comunicante persiste, hay que resolverlo. ¿Por qué? Porque el hidrocele finalmente comprime el testículo y puede llegar a atrofiarlo a la larga. Pero hay que esperar, porque hasta los 3 años generalmente ese conducto permeable se va a cerrar. Ahora, en los grandes, cuando el hidrocele es, bueno, es muy grande, produce pues problemas estéticos, obviamente, ¿no? Estéticos, yo he visto hidroceles gigantes, produce problemas estéticos y produce problemas de dolor por el peso. ¿No? Entonces, estos pacientes hay que resolverlos quirúrgicamente. No se puede quedar un paciente con su testículo así enorme, porque además son pasivos de cualquier trauma, fácilmente. Bien, hasta aquí llega este tema. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bien, ¿seguimos con otro tema o lo dejamos para la próxima clase? A su disposición. Para la próxima clase, doctor. Ya, vamos suave porque nos quedan 2 clases. Lunes, martes y jueves la próxima semana y ahí terminamos. Ahora, si hacemos ahora un tema, martes y listo. Depende de ustedes. Próxima clase. Muy bien, perfecto. Váyanse a neurología y nos vemos el martes 7 de la noche. Si está no bien, doctor. Sí, hola, doctor. Hola, doctor.